Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este ahumado súper rápido y sencillo que, bueno, nos va a sacar de apuros. Voy a estar comenzando con una sombra que sea de este color. Esta de aquí es para hacer contorno, pero puedes utilizar cualquier sombra parecida o una sombra marrón clarito. Eso te va a servir, así que no hay necesidad que sea una sombra especial. También voy a estar utilizando esta sombra de Make a Geek. Aquí abajito lo estoy dejando yo el nombre de la sombra. Lo que me gusta de esta sombra que es bien pigmentada y para quitarlo es un poquito complicado porque es... Bueno chicas, vamos a tomar ahora una brocha de difuminar o puedes utilizar también una brocha que sea suave y bueno, que esta también te va a servir para difuminar. Lo que vamos a hacer es levantar un poco más la sombra. Ok, ya solamente con esa poquita sombra lo vamos a tener que difuminar. Después de haber difuminado, vamos a poner un poquito más de este color y lo vamos a aplicar más o menos hasta el párpado móvil. Y volvemos a difuminar nuevamente. Voy a estar utilizando nuevamente la sombra, esta como marroncita, la primera que usé. Y de nuevo con la otra sombra, la negrita. Y de nuevo volvemos con la primera sombra. Luego voy a estar haciendo lo que hago mi rutina de lo que es del rostro. Que ya ustedes lo habrán visto en el video que destaca tu belleza. Ahí habrán visto, chicas. En el hueso de las... debajo de la ceja, en vez de poner una sombra crema y esto, puse un poquito de iluminador. Quería cambiar esa parte. En la línea del agua puse lápiz negro para que los ojos se vean un poquito más llamativos. Y con un poquito de sombra nada más, sin hacer la línea como que muy gruesa, vamos a aplicar solamente un poquito de sombra, sin exagerarlo. Y luego vamos a aplicar bastante máscara para que las pestañas destaquen también. Aplicaré también estas pestañas postizas. Yo en los ahumados... Es bien difícil que haga delineado porque la verdad a veces es como que algo que no se va a notar. Y yo batallando poniéndome la pestaña. Estoy utilizando un iluminador y luego después de poner el iluminador puse mi rubor encima y la verdad me gustó el acabado que hizo. El labial es de Gerard, ustedes lo pueden cambiar, pero yo quise aplicar un labial más claro. Pero ya ustedes lo pueden poner uno más oscuro, un rojo, no sé, dependiendo de ustedes y el gusto también de cada una, pero yo decidí ponerle un clarito. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicas, espero que les haya gustado y como siempre, como últimamente, mejor dicho, les estoy dando estas dos opciones, espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.